para fiestas de Halloween. Y es que seguramente a veces no hay para gastar en el disfraz, pero aquí está la solución, Pau, está contigo. O también si simplemente te quieres ver espectacular en estas fiestas, porque ya viene el puente, por supuesto que alguno tendremos fiesta, pues por favor, nuestra querida Coco, que además viene muy bien acompañada por Sonia, bienvenida. Gracias. Así que preparémonos a apuntar. ¿Y cómo nos vamos a ver espectaculares en estas fiestas? Pues vamos a vernos diferentes. Acuérdense que hemos hablado de los maquillajes ahumados y esos como que son muy ad hoc para estas fechas. Lo que pasa es que a veces ahora se van a las fiestas y mucha gente va disfrazada. Hay veces que te dicen, no es necesario que vengas disfrazado, pero está la opción. Y si no te agrada, bueno, podemos dar esta diferente opción para maquillarse ese día. Y sí vamos a ser muy enfáticos en los ojos, ¿ok? Y tenés bueno, el toque. Así es. Recuerden, como siempre, me encanta estarles repitiendo que no dejen de aplicar su base de sombras. Ahí es donde vamos a amarrar el color, nuestro polvo para fijarla. Uh-huh. Y algo muy importante, busquen por favor en las tiendas de belleza un producto que sea una crema, una base de sombra o una sombra en crema. La voy a dejar aquí para que puedan observar un poquito el tono que vamos a poder utilizar ahorita. Es como que un marrón medio café, así oscuro. Sí. Estos me encantan. Aquí lo tienen para que lo puedan percibir en la cámara. Ah, yo lo veo como uva. Es marroncito. Marrón, uva, ¿sí? Algo así. Puede ser en esa base. Observen qué rápido lo aplicamos. Muy oscuro, puede ser en este tono. A mí me gusta para estas fechas utilizar más este que el negro. Pero bueno, para Halloween se vale el negro, ¿ok? Uh-huh. Nada más estoy aplicando en el párpado móvil. Observen que no paso de esa línea, ¿ok? Y como estoy trabajando con una crema, ¿qué voy a hacer ahora? Difuminar con un pincel de flama, que ustedes ya lo conocen. Con este voy a difuminar hacia arriba, ¿ok? Perfecto. Vamos a avanzar un poquito más hacia la cuenca, pero nada más, sin llegar al área del párpado fijo. Estas cremas me encantan porque corren muy fácilmente y van a sombrearnos un poquito más la parte de arriba. Ahora, como le estoy quitando pigmento en el área de abajo, ¿qué voy a hacer? Ahora remarco un poquito más con mi base, que con lo poquito que me haya quedado en el pincel, solamente en la parte cercana a la pestaña. Y, obvio, como les he platicado que siempre aplicamos crema, vamos a fijarla con polvo. En este caso la vamos a fijar con una sombra más o menos del color. Y se le va dando un efecto degradado, así como es. Que muy intenso, cerca de la línea y se va aclarando. Se va aclarando. ¡Uy, qué bonito! Hacia arriba. Ahora, aquí, mientras se está fijando esta sombra, marroncito o café también pueden utilizarla, nos vamos a ir hacia la luz para que ahorita no toquemos como esta área, ¿no? Ya saben, con sus pinceles claros, vamos a utilizar, perdón, con su pincel plano, vamos a utilizar una sombra clara en esta parte de arriba. Uh-huh. ¿Sabes qué? Sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque la verdad cuando no sabemos y utilizamos colores tan oscuros, claro, si no los aplicamos como lo estás haciendo, da la impresión de que tenemos un moretón en el ojo. Y recuerden que todo tiene su sitio. Sí. Todo tiene su sitio. Aquí vamos a aplicar la luz y en la parte de la cuenca vamos a darle un contraste con un tono un poquito naranja, que también se está dando en esta temporada. Bueno, ya tienen apuntados estos primeros pasos, pero no se vayan porque volvemos y ahorita nos vamos con Almita en lo que seguimos preparando a nuestra queridísima Sonia. Sonia. Vamos para allá, mi Pau, sí, rápido.